un voto delante de Jehová. Quiero hablar bajo esta palabra porque estamos comenzando un año, año que viene por delante con muchas cosas. Un año que comienza donde no sabemos lo que viene en los próximos meses, porque el pasado es de la historia. El presente es suyo y mío, pero el futuro es de Dios. Estamos comenzando un año donde este fin de semana estuve en una campaña en Miami, en Estados Unidos, y me habló una gente ahí de que estaba el Congreso y el Senado luchando porque viene una debacle de un abismo fiscal. Es decir, Estados Unidos, la gente estaba nerviosa porque estaban que no decidían, porque si no decían algo se podía hundir la economía de Estados Unidos y entrar a una recesión más grande. Y ya ustedes saben lo que dicen, que cuando Estados Unidos estornuda, al mundo le da pulmonía. Y aquella incertidumbre. Pero independientemente de lo que venga, hoy leí el periódico de la mañana que ya anoche se arreglaron el Congreso, se arregló el Congreso y el Senado, y ya, gracias a Dios. Porque al parar, al venir toda esta debacle, si le compran carne a Nicaragua, ya le bajan la ración de compra. Si le compran madera, ya baja. Si le compran fruta, ya baja. Entonces los países se afectan. Pero hoy yo quiero hablar de algo más que esto. Y es lo que Jacob hizo. Cuando Jacob también iba huyendo de su hermano a tierras desconocidas, su hermano Esaú lo quería matar. Y Jacob iba huyendo, le dijo Isaac y Rebeca, le dijo, vete, vete, huye, porque tu hermano te quiere matar, le dice. Y él fue camino, huyendo, sin saber a dónde iba, sin saber que estaba por delante. Y él llegó a un lugar y se acostó ahí, no tenía nada. Puso una piedra de cabecera. Imagínate que el más pobre tiene su almohadita de algodón. Pero Jacob no tenía ni almohada, una piedra puso a cabecera. Y durmió. Y se despertó al otro día. Y dijo, cosa terrible que este, yo no lo sabía. Dice, que este es casa de Dios y puerta del cielo. Y él dice que miró en el sueño que Dios le mostró una escalera apoyada en el extremo del cielo y apoyada en el extremo de abajo en la tierra. Y miró ángeles que bajaban y ángeles que subían, ángeles que bajaban y ángeles que subían. Él creía que estaba solo, creía que iba a lo incierto, creía que estaba abandonado, creía que estaba huérfano, pero Dios le mostró que no estaba solo, que habían millones y millones y millones de ángeles en aquel lugar, que no estaba abandonado, que era casa de Dios y puerta del cielo. Alabado sea su nombre. Como hoy también miles de nicaragüenses, estamos comenzando un nuevo año. Y muchos quizás dicen, no tengo nada. Voy a lo que salga. Estamos comenzando un año, dice que no sé qué es lo que va a pasar. Un año incierto como Jacob, que no sabía hacia dónde iba ni qué le esperaba. Pero Dios le mostró que Él no lo dejaría a Jacob hasta que haya terminado de hacer lo que le había dicho que había de hacer. Hoy nosotros llegamos hasta este santuario y hemos llegado con una convicción de fe. Hemos venido a este lugar. Aquí hay millones y millones de ángeles, como millones habían en las siete manzanas el 31 de diciembre. Usted no lo ve ni yo lo veo, porque son espíritus, pero están aquí en este lugar. Están bajando, trayendo la contestación de sus peticiones, y están subiendo, llevando las peticiones del pueblo de Dios, para que en este año Dios traiga cosecha abundante. Alabado sea su gloria. Jacob se levantó asustado. Dice la Biblia en el verso 16 que despertó de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar y yo no lo sabía. Él no sabía que el Señor estaba ahí. Y tuvo miedo. Y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo.
este Jacob que no sabía el rumbo que estaba por delante. Este Jacob que no sabía hacia dónde iba. Este Jacob que iba huyendo sin destino aún fijado, pero que hoy Dios le está demostrando en este sueño. ¿Cuántos saben que Dios habla a través de sueños? De que él estaba en la presencia del Señor. Usted y yo venimos a este primer ayuno del año hoy. No sabemos lo que dicen los especialistas en economía. No sabemos lo que dicen los especialistas en finanzas. Unos dicen que el petróleo va para arriba. Otros dicen que el recalentamiento global seguirá dañando a las naciones. Otros dicen que hay problemas aquí y problemas allá. Nuevas pestes, nuevas plagas, nuevas enfermedades. Pero hoy venimos a decirle al diablo que no importa lo que diga el hombre, que no importa lo que diga el mundo. Hoy venimos a cubrirnos con la sangre del Cordero, para ceñirnos de la unción del Espíritu Santo, para ponernos en las manos de Dios y decirle al mundo que en Cristo hay victoria, que en Cristo hay poder, que en Cristo hay esperanza, que en Cristo hay vida. ¡Alabado sea su gloria! Porque el mundo está caminando a la deriva. Las cosas en el mundo no están bien. Imagínate cómo está esto, que hay estados que ya lo aprobaron por ley y están celebrando ya matrimonio entre hombres con hombres y mujeres con mujeres. Hay lugares donde la violencia, la droga corriendo por las calles, por las escuelas como agua. Lugares donde la delincuencia y el crimen ya no se aguanta. Lugares donde la gente tiene que caminar con automóviles blindados. Estaba leyendo esta mañana la noticia que el año pasado México ensambló más cantidad de autos blindados que nunca antes en la historia. Eso te está diciendo que el terror está invadiendo la grande urbe. El terror está invadiendo las ciudades. La gente está atemorizada. La gente no sabe lo que está por venir. Pero hoy hemos llegado a este lugar para decirte que mientras que la iglesia esté sobre la roca, la iglesia no se mueve. La iglesia va para arriba. Y la roca se llama Cristo. La roca es el Señor de los señores. El Dios de Abraham. El Dios de Isaac. El Dios de Jacob. El Dios de la iglesia. Alabado sea su nombre. Independientemente de lo que digan, que si el petróleo va a subir, las cosas van a subir de precio. Nuestra vida y nuestro futuro no está en las economías inciertas de este mundo. Nuestra vida y nuestro futuro está en las manos del Rey de Reyes y Señor de los señores. Hoy venimos a hacer un compromiso con Dios. Jacob creía que iba solo. Jacob creía que estaba abandonado. Yo quiero decirle a todos los que llegaron este día, los que me siguen por la radio, Nicaragua no está sola. Nicaragua no está abandonada. Los mejores tiempos están por venir sobre Nicaragua. Nicaragua, levántate porque vamos a cosechar en grande este año. Nuestros graneros serán llenos. Nuestros graneros serán llenos. Nuestras casas serán bendecidas. Nuestra juventud será prosperada. Nuestros hijos irán a las escuelas. Saldrán de las universidades. Caminarán victoriosos. Conquistaremos para la gloria de su nombre. Alcanzaremos cosas grandes. Porque Dios es fiel. Dios no falla. Dios es real. Dios es verdadero. Dios está aquí. Sacalaba, soa. Imagínate que por lo menos aquí el más pobre, el más sencillo, tiene una almohada en su casa. ¿Cuántos alaban al Señor? Tiene una tijerita, o si no tiene tijera, por lo menos tiene una hamaca. Qué sabroso es dormir en una hamaca, ¿eh? Siente sabroso. Jacob no tenía nada. Jacob más bien lo estaban siguiendo para matarlo. Y él llegó a ese lugar y Dios le mostró que Dios estaba ahí. Y lo más importante, ahora que estamos comenzando el año, no es que si tengo, que no tengo, porque lo que uno tiene, hoy lo tiene y mañana no lo tiene. Si lo material es temporal.
cualquier cosa pasa y ya se te acabó todo. Lo más importante que Dios le está diciendo a Jacob: yo estoy contigo. Porque cuando usted tiene a Dios, usted tiene todo. Cuando usted tiene a Dios, usted está seguro. Cuando usted tiene a Dios, usted va para adelante. Cuando usted tiene a Dios, no le falta nada. Por eso dice el Salmo 23:1: Jehová es mi pastor y nada, 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 nada me faltará. Alabado sea su gloria. Y dijo el salmista David: joven fui, envejecido, no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Nicaragua nunca tendrá hambre. Nicaragua cosechará, 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 cosechará la gloria de Jehová. Y a su nombre. Porque Dios nos ha dicho: la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Y ya nosotros estamos viendo la gloria postrera. Ya este fin de semana, este 31 de diciembre, que tuvimos las siete manzanas, nos gozamos a lo grande. Nos gozamos lo grande. Imagínate que esta fue una vigilia local, la vigilia de cada año de la iglesia, que no hacemos pósteres, no tiramos publicidad por televisión ni por nada. Imagínate cuando estemos ahí celebrando el aniversario de la radio y el aniversario de la iglesia. ¿Cuántos están listos para ver la gloria de Jehová? Y a su nombre, y a su nombre. Porque Dios nos está mostrando que no estamos solos. Nosotros no estamos dependiendo de las potencias, ni del norte, ni del sur, ni del este, ni del oeste. El poder no está en los hombres. El poder viene de Dios. ¿Quién te dijo que el hombre tiene el poder? Si cuando viene un terremoto, ¿qué pueden hacer las potencias? A ver, ¿qué puede hacer China frente a un terremoto? Estados Unidos, Moscú, Inglaterra, ¿qué pueden hacer cuando viene un terremoto? Cuando viene un huracán, ¿qué pueden hacer? Y a su nombre, y a su nombre, no pueden hacer nada. Porque el hombre sin Dios no vale nada. Dios sin el hombre sigue siendo Dios, ayer, hoy y siempre. Pero el hombre sin Dios no vale nada. Y hoy Dios le está demostrando a Jacob que él no está solo, que él no está abandonado, que él no está tirado. Él tiene al poderoso de Israel. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor? Quiero que le diga al que está a su lado: yo no estoy solo. Yo tengo al poderoso de Israel. Yo estoy sobre la roca y la roca se llama Cristo. No importa que pase lo que pase, yo estoy agarrado del tronco de la mata del árbol. Mi socorro no viene ni del sur, ni del este, ni del oeste. Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y el que hizo los cielos y la tierra puede hacer un hígado nuevo, un corazón nuevo, un riñón nuevo, un esófago nuevo, una columna nueva. Él lo puede hacer todo nuevo, porque Él es Dios de cosas nuevas. Y a su nombre. Dios le está mostrando a Jacob que él va a comenzar un camino y que él no lo conoce, pero que Dios está con él. ¿Cuánto le creen al Señor? Mira, cuando nosotros venimos aquí a este lugar hace 9 años y pico, vamos a llegar a 10 años ya, y en este lugar mataban, robaban, violaban, asaltaban. Esto era tierra de nadie. Ahí habían muertos que tuvimos que ir a desenterrarlos y llevarlos a un cementerio. Le dije a la señora que vendió: con permiso, le digo, Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivos. Los muertos para el cementerio. Comenzamos en este lugar, aquí no había nada. Y yo recuerdo que estaba yo allá haciendo, estábamos haciendo unos hoyos para hacer un cerquito, porque aquí había un alambre púa allá, un alambre púa horrible. Todo era feo. El terreno todo desnivelado así. Y gente venía y me decía: pastor, ¿y qué está haciendo aquí? Me dice: aquí está perdiendo el tiempo, me dice. Aquí no va a venir nadie, porque la gente es buena a tirarte bola negra. Usted no le anda parando oído a la bola negra que le tira a la gente. Pastor, aquí está gastando de balde, me dice. Si la gente no va a las iglesias que están allá en las avenidas, dice, menos que van a venir a este rincón, me dice. Mira la gente. Y a su nombre. Y a su nombre.
Pero yo no miraba esto horrible ni feo como estaba. Yo miraba como Dios me había mostrado. Y mira cuántas vidas, miles y miles y miles de vidas que se han salvado para la gloria del Rey de Reyes y Señor de los Señores. Porque cuando tú crees que estás solo, Dios está a tu lado como poderoso gigante. Ya esto va a quedar como gloria primera, porque ya estamos allá en la gloria postrera. Porque cuando tú estás con Dios, vas de gloria en gloria, de poder en poder, de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. ¿Cuántos alaban la gloria de Jehová? Dios le estaba mostrando a Jacob que él iba a guiar su camino. Y dice el verso 19 de Génesis 28. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo Jacob voto diciendo, ahí está el centro de este mensaje. E hizo Jacob voto diciendo, ¿qué cosa hizo Jacob? Un voto delante de Jehová. ¿Sabe una cosa? Hay gente que no quiere compromiso con Dios. Hay gente que quiere de larguito todo. Pastor, a mí me gusta el río de agua viva, me dice. Me gusta el grupo. Me gusta cómo cantan. Me gusta el mensaje. Me gusta todo. Pero no se quieren bautizar. Pero no se quieren casar. ¿Aló? Así juntadito, mejor arrimadito. Dice, el día que no nos entendamos, voy a agarrar tu motetito y te voy a donde tu mamá. Y yo agarro mi motete y me voy donde la mía, dice. ¿Cómo se le dice eso que no se quieren casar y que le gusta agarrar los motetes? ¿Eh? ¿Motetero? ¿Es que le dicen? No quieren compromiso con Dios. Así estamos. Mira, hoy quiero que sepa que si tú quieres un año de cosecha, tienes que hacer un compromiso con Dios. Jacob hizo un voto delante de Jehová diciendo, porque si tú haces un compromiso con Dios, Dios está comprometido a respaldar su palabra con gente que le crea y a su nombre. Esto no es que voy a la vigilia el 31 de diciembre y hasta el otro 31 de diciembre, pastor, ahí nos vemos. No. Esto no es que voy a mandar la petición para que el pastor me la queme allá en ofrenda de holocausto. No, aquí no se puede ir al rayo, hermano. Aquí tienes que venir tú conmigo. Pastor, ore por mí. Oye, a usted Dios lo oye en esos ayunos. No, a todos nos oye Dios. Dios está a la distancia de una oración sincera. Pero Dios quiere gente comprometida. Dios quiere que hagamos un compromiso de verdad. Dios no quiere que estemos mirando de lejos. Dios quiere que nos metamos mar adentro. ¿Cuántos alaban al Señor? Y a su nombre. Y a su nombre. Los discípulos habían estado pescando toda la noche y el Señor llegó y les dijo, boga mar adentro, boga mar adentro. No, es que yo voy los domingos, pastor, y el domingo suficiente, el domingo no suficiente. Métase mar adentro, hermano. A ver, los hermanos que trabajan en pesca, los camarones están a la orilla, las langostas están a la orilla, adentro. Tenemos que comprometernos con Dios, porque Dios quiere derramar abundantes bendiciones y cosechas, pero tenemos que tener un compromiso con Dios. Un compromiso con Dios. Aquí hay gente, la mayoría, que tienen su trabajo. Porque cualquiera puede pensar, ay, que ahí se llena eso porque ahí no tienen trabajo y son vagos. No, los vagos están allá afuera. A ver, levanta la mano todos los que tienen su trabajo y su compromiso y vinieron. Mira, mira. Vago es el diablo que no tiene que hacer. Aquí hay un pueblo que le cree a Dios. Porque tenemos un compromiso con Dios. No importa lo que la gente diga. Ay, es que ahora no solo es el domingo que van a Río, ahora es los miércoles también. Ahora son fanáticos, dice. Ese fanatismo, dice. Hey, dejen a Omar Duarte solo. Pero ustedes tienen que ir a trabajar. No sé, aquí trabajamos todo. Aquí trabajamos todo. Aquí luchamos todo. Aquí nadie nos regala nada. Aquí lo hacemos con esfuerzo. Aquí lo hacemos con entusiasmo. Porque sabemos que el que no trabaja, que no coma. Pero lo que vale es el compromiso con Dios. Y a su nombre.
No, pastor, me dice, es que yo el domingo, dice, porque la semana. Bueno, usted haga su compromiso con Dios. Aquí tengo un muchacho que estudia en uno de los colegios caros aquí de Managua. Caro. Y le preguntó a la maestra. Y le dice, pero ¿por qué que tenés que ir todos los días al culto? Le dice. No es suficiente el domingo, le dice. Y el muchachito no había que contestarle. Y vino y me dijo, pastor, la maestra me dijo que porque tengo que ir a la iglesia 3 veces por semana o 4 veces por semana. ¿Y qué le dijiste? Pues, no, yo no le dije nada, me dice. No le dijiste nada. Pues mañana que vaya le vas a hacer otra pregunta a vos a la maestra. Decirle que cuando ella te conteste a la que vos le digas, vos le contestás la tuya. Tú pregúntale que si ella come todos los días, le digo. ¿Cómo? Tú pregúntale, maestra, le voy a contestar, pero usted come todos los días. Si usted no come, con solo que no desayune y almuerce, ya le está temblando todas las manos. Así le hace, ay dice, el tigre anda suelto, dice, va para la cocina. Ay dice, si hay gente que no puede ni a las 11 de la mañana porque le tiembla todo, menos 12, no come un día, va a ver lo que le pasa. Usted necesita este hombre de carne. Somos tripartito, alma, cuerpo y espíritu. Pero este cajón viejo que polvo es y al polvo volverá. Si no le da gallo pinto, si no le da chancho con yuca, si no le da leche agria, si no le da tortilla, ay, 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 se va para abajo. Te tienes que darle todos los días. Y a su nombre. Así también el alma. El alma hay que darle comer todos los días. Porque Cristo dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios.